Muy buenas a todos, chicos. Aquí Vivaracho en GTA V Online mostrando un montón de curiosidades curiosas, una serie de funny glitch. Algunas son cosas del nuevo DLC, otras son cosas así generales. Y tenemos así como un compiladito, junté varias juntas y lo pusimos todos en un mismo video. Y al final vamos a hacer un pequeño test de velocidad sobre los camiones nuevos que se pueden comprar a través de Pegasus. Pero bueno, más allá de eso, vamos a empezar con el primero, que es hacer una escalera mecánica. Algunos ya la conocerán porque se lo he mostrado en las sesiones libres de los fines de semana. Pero, ¿cómo hacer una pseudo escalera mecánica? Te vas a venir a esta zona, acá donde acabo de mostrar, cerquita de los Santos Custom del 8, como se llama, digamos. Te vas a parar arriba de esta escalera y vas a apretar para la izquierda y el botón de correr al mismo tiempo. Te puedes proteger o no contra la pared, pero si no te proteges no pasa nada. Pero bueno, si lo haces, en la segunda parte se te va a buguear como se buguea acá. Pero la primera parte, la más graciosa de todas, mientras caemos con estilo, la primera parte, la más graciosa de cómo glitchear, cómo hacer esta escalera mecánica, se genera un movimiento muy muy gracioso. Así que ahí está, el primero de las curiosidades curiosas del día de la fecha, un funny glitch para divertirte con tus amigos. Recordá, simplemente te pones en la parte de acá arriba de la escalerita, trepas con el cuadrado. En el caso de la Play funciona, calculo que en todas las plataformas, pero bueno, si no, vos fijate, vas a trepar para la izquierda con la palanquita y presionas la X y te va a hacer este movimiento que es muy gracioso, pero está muy bueno. No sirve para nada, pero está muy bueno para divertirte con tus amigos. Esto sí, todos estos que voy a mostrar yo acá hoy se pueden hacer en sesiones libres, se pueden hacer en sesiones abiertas, no te van a banear, no va a pasar nada, pues son simplemente funny glitch para divertirte solo o con tus amigos. Así que bueno, ahí está el primero, vamos al segundo, vamos. En el segundo tenemos acá, estamos en la mansión Playboy. La mansión, ya sabrás dónde queda. Igual te voy a mostrar acá la ubicación. Y es una forma curiosa de correr. Yo que estoy corriendo en el césped, en el verde césped del sitio este, de esta mansión. Y corre como corre siempre el jugador. Ahora fíjate bien, cuando estamos acá arriba de la cancha, fíjate cómo entra a correr el jugador. Se mueve rarísimo. Esto pasa con todos los jugadores, no es que me pasa a mí, sino que pasa siempre. Es cuestión pisar la cancha de la mansión, esta Playboy, por decirlo de alguna manera, digamos, no se llama Playboy acá en el juego por un tema de copyright, ¿no? Pero bueno, la mansión Playboy técnicamente de la ciudad de Los Santos, y cuando pisas la cancha pasa eso. Y para desbuguear esa corrida rara simplemente vas al césped y chao. Por ahí en el juego, por ahí acá en el video no se nota tanto, pero en el juego se va a ver un poquito mejor, así que ahí tenés, esta la ubicación por si no sabes. Y junto a esta también vas a tener un techito que ahora te voy a mostrar, porque son varias zonas dentro de la misma mansión donde te hace ese efecto de correr extraño. Es como que se queda la cadera medio como fija, digamos, si no se sacude a la hora de correr, una cosa media rara, es como que el personaje queda más durito. Así que bueno, entrenador, pegamos una refrescada, digamos, ahí en las partes nobles. Vamos a mostrar la segunda parte, que es esta. Si vos vas acá, tenés más techitos, pero busca todo lo que sea techito donde tenga este tipo de baldosita, te va a correr exactamente igual. Si vos te fijás, corres ahí, mira cómo corre. Queda como la cadera toda trabada, muy gracioso como corre. No sé por qué pasa este efecto. Evidentemente algo tiene las texturas de este piso puntual. Hay un par de balcones o terracitas de esta misma mansión que tienen este mismo sistema de baldosas, este piso, y te va a correr con el mismo efecto. Así que ya sabes, quieres divertirte un cachito con tus amigos, te venís acá a la mansión en la cancha de tenis, o bien en esta parte, y te pones a correr y va a pasar esto. Así que vuelvo a mostrar acá la ubicación por si la duda dónde está este techito en particular. Dentro de la mansión Playboy, está ahí adentro. Quiero agradecer al señor Asesino, el señor Cristian, que me pasó varios de los glitchos que vamos a ver hoy. Algunos me lo pasó él, otros no, pero no importa, estos puntuales me lo pasó él, así que gracias Cristian por la ayuda una vez más. El señor Assassinator, que no tiene canal, me lo han preguntado 150 millones de veces, no tiene, si no le pasaría el link a ustedes, pero bueno, el día que se ponga un canal yo se lo voy a promocionar. El siguiente glitcheo o funny glitch o curiosidad curiosa, tenemos esta moto encadenada que tiene una particularidad, que es que puede atravesar objetos, digamos. No atraviesa lo que venga, pero si vos tenés esta moto que tiene la cadena atrás, esta es una moto de las nuevas, de curvas peligrosas, y te pones, por ejemplo, en la playa cerca del muelle donde está ahí el parque de diversiones, ves, ahí ves la montaña rusa, todo, y te pones estos miradores en estos... no sé cómo se llama, la cabina, si se quiere, del guardavidas, ¿sí? De la playa. ¿Ves? Acá está, ¿qué tal? ¿Guardavidas? ¿Todo bien? Sí, mirá, vas a pasearme la cabeza, ¿no? Qué fea actitud. ¿Tenés que salvar vidas? No, matarlas o patearlas. Pero bueno, si estás con la motito y únicamente funciona con la moto, vas a poder atravesar objetos. Este no es el único, acá vamos a ver otro. Tenemos la barrera yendo al aeropuerto de Los Santos, por ejemplo, por nombrar una. Hay un montón de zonas más que puedes hacer, yo voy a mostrar alguna nada más. Y fíjate que por el simple hecho de estar con esta moto, podés atravesar las barreras sin ningún tipo de problema. Así que ahí está, es un funny glitch. No sé si estos calculo que lo parcharán algún día, esto andará un tiempo y después chao, pero bueno, mientras tanto podemos atravesar ciertos objetos, incluso la parte más grande, que es esta redonda de stop.
Así que por más stop que nos pongan, nosotros podemos pasar sin ningún tipo de problema, sin demasiada complicación. Y bueno, vamos a poder traspasar objetos. Obviamente, repito, funciona siempre y cuando estés arriba de la moto. Incluso depende cómo lo tengas, podés buguear medio cuerpo dentro, medio cuerpo afuera. Podés sacarte una selfie o podés, que alguien, un amigo tuyo, te saque una foto y después te la pase, porque está bueno cómo se buguea el personaje con los objetos. No es que atraviese todo, ¿eh? No vas a atravesar paredes, no es que estás en modo Dios, no. Pero algunas cosas así donde tenés parte para pasar por abajo, como pasaba la rampa esa de la playa, donde está el guardavidas o esto. Ese tipo de objetos es lo que puedes atravesar. No, ya te digo, no puedes atravesar cualquier pared y listo, dale que va. Pero bueno, si vos querés probar, vení con esta moto, fíjate qué objetos puedes atravesar y qué no. Te vas a llevar más de una sorpresa, porque hay un montón de lugares donde vos puedes pasar. Y acá que voy a mostrar yo, ves, si vos estás a pie y querés pasar acá, ves que el objeto está fijo, ¿viste? No es que vos lo traspasás sino más. De hecho, te obliga a saltarlo para pasar, no es que lo atravesás. La única forma de atravesarlo es estando arriba de esta moto encadenada, que pertenece únicamente a nueva generación. Esto no se puede hacer en vieja generación, porque la moto está únicamente en nueva generación. Para el siguiente curiosidad, digamos, era que quería mostrarles que cómo figura la pica, que es esta figura. La pica, si vos te fijas, la baraja de póker, las cartas de póker, tiene un diamante, tiene un trébol, tiene un corazón y tiene esto que es la pica, que es la carta negra, una de las dos negras, uno de los palos negros que tiene las cartas de póker. Y en Los Santos está bastante llenito, tenés que buscar. Yo busqué algunas, te voy a mostrar alguna acá, porque si no, el video se hacía eterno. Pero te propongo a vos que busques de última dónde encontrás esta pica de última, ponerme en los comentarios y después vamos a hacer un video más largo. Esto es una curiosidad que no sé hasta qué punto podría llegar a ser parte de algún misterio a futuro, de por qué Rockstar representa tanto la pica en GTA V. No sé si en otros juegos habrá tenido corazones, y por ejemplo, no sé, vamos a poner el 4, el diamante o el corazones, y en cada juego un palo distinto o una carta distinta del póker. Acá vemos, por ejemplo, otro cartel donde con la excusa de usar la O de taco, lo ponen medio como corazón, pero usan la T de Gear como palito, y entonces hacen una pica invertida. Así que ahí también tenés el corazón, está ahí arriba y está ahí abajo en la tienda esta, se llama así, acá está la ubicación por si vos querés venir a verlo en vivo. Así que habría que ver por qué el juego, por qué Rockstar decidió representar tantas veces la pica dentro del juego. Yo voy a mostrar en tres lugares, acá va, esta es la segunda, y ahora voy a mostrar en dónde más se puede encontrar la pica, un lugar bastante curioso, ya lo vas a ver. Pero bueno, decime vos después si encontraste otros más lugares, otras zonas, ya sean carteles, ya sean ubicaciones, pero bueno. El tercero y último está en el mismo logo de GTA V, está la pica, ahí lo tenés, está invertida por supuesto, pero está escondidito. Yo saqué el cartelito del GTA V 5 y ahí tenés la pica escondida en el logo, así que ahí tenés por lo menos tres ubicaciones. En la siguiente curiosidad curiosa del día de hoy, en compilado así mixto ultra random, tenemos de cómo disparar a través de las paredes. Esto funciona en un montón de zonas, todo lo que sea ángulo cortado a 90 grados, básicamente vas a poder hacerlo en muchas de las paredes. No funcionan todas las paredes, pero en algunas funciona más, en otras funciona menos. Fíjate como si estás bien pegadito, fíjate cómo atraviesa las balas pese a que le estás disparando a la pared. Y según cómo te pongas, te puede llegar a matar o no las balas, así que tené cuidado. Pero bueno, es una buena forma si vos estás, entre comillas, campeando, que no se hace, está mal visto campear, pero si vos estás campeando con un amigo, lo querés matar y él no te ve, y están justo en una esquina o están en algún lugar donde vos puedas ocultarte atrás de una pared, sabés que podés disparar a través de las paredes si estás en un ángulo de 90 grados, como estamos acá, que quedaría en realidad con las balas así a 45 grados, geometría mediante, ¿no? No voy a estar haciendo un curso de matemáticas, pero bueno, si vos podés disparar en diagonal a un ángulo de 90 grados que te quede disparo 45, ¿sí? ¿Se entendió? Vas a poder disparar como lo hicimos acá. Yo ahora sí, acá soy la víctima, vamos a decir así, pero ahora voy a poner a disparar yo. Acá se ve medio que dispara a través de la puerta, pero ahora vas a ver que por ahí, si vos vas a otras ubicaciones, lo vas a poder ver mejor. Pero ahora me voy a poner yo disparando para que se vea, para que se entienda bien. Tenés que usar una ametralladora, tenés que usar, no me acuerdo si era un rifle, una ametralladora, creo que era la que te hacía. No funciona con todas las armas. Te vas a poner lo más pegadito a la pared posible. Ahora lo vas a ver bien. Acá estamos en la casa de Franklin. Me está preguntando dónde estamos. Estamos en la casa de Franklin, pero hay un montón de zonas. Hay todo lo que sea columnas bajo el puente. Hay un montón de zonas. Buscate edificios, buscate cualquier cosa que sea esquinas, vas a poder hacer. ¿Ves? Acá yo estoy disparando y las balas están pasando. Claro, no lo ves porque está la pared de mediante, pero te puedo asegurar que las balas están pasando a los lados porque lo estaba hablando con grupo de voz. Agradezco al señor Javi Crato que estaba hablando conmigo, y otra vez al señor Cristian, que fue también el que me pasó este truquito en particular. Así que es así, ¿viste? Lo pones acá y si pones bien pegadito contra la pared, se buguea el juego, digamos, si las balas traspasan. Así que es una buena forma de trolear a tus amigos si estás escondido y están balaseando en el modo libre. Así que ahí lo tenés. Una curiosidad curiosa. También no sirve
sirve para demasiado, pero bueno, es un cumplido así de cosas de funny glitch, digamos. No sé cómo llamarlo este video, si funny glitch, si curiosidades curiosas, si, no sé, compilado de fail, compilado de bug, pues son todas cosas así medias raras el video de hoy. Pero bueno, ahí está entonces el último de los, si se quiere, funny glitch del día de hoy. Y ahora vamos a hacer un test que me habían pedido, que nos quedó ahí medio colgado por hacer. Y ya que estamos con curiosidades, bueno, vamos a curiosear qué pasa con los nuevos camiones que pusieron. Ahora ya pusieron uno, ya teníamos uno anterior de las oficinas. Vamos a hacer un test de velocidad, arrancamos. Yo tengo el camión nuevo de las oficinas, si se quiere. Se llama DML Dune, se crea algo así, era el camión. Está el videito del martes, fíjate el videito del martes. Salió este martes, martes pasado en realidad salió. Y ve como si vos lo comprás, sale este con esta pintura, sale $1,385,000, pero anda muchísimo más rápido. Así que si vos estás pensando comprando una oficina para hacer las cajas de los almacenes, o te gusta hacer esas misiones y es un camión que usás bastante seguido para a la hora de tanto robar las cajas, ¿sí?, o conseguir las cajas una vez compradas como para después venderlas y tenés que comprar un camioncito, bueno, fíjate que este camión, ya que lo tenés, total es un vehículo de Pegasus, si tenés, si te sobra, digamos, $1,385,000, anda y cómpratelo porque te vas a ser mucho más útil que el otro camión. ¿Ves? Yo acá hacemos lo mismo, pero con ruedas arando, digamos, con ruedas a fricción. Y como vean, si bien arrancó un poquito antes, porque fue un test medio así al voleo. Acá no lo puedo hacer en el vivaracho test porque es un camión de Pegasus, ¿no? Se puede hacer en una actividad de este camión. Pero en el modo libre, entonces, se puede hacer. Entonces, por eso lo hicimos de esta forma. Y como verás, el nuevo camión le pasa el trapo mal, ¿eh? Se lo come crudo al otro camión. Así que si ya lo tenías, de última, si vos no usás mucho los almacenes, las oficinas y demás, ya está, no te lo compres porque no vale la pena, porque no tiene mucho uso más que eso. Pero si tenés pensado, o si jugás mucho, porque ahora se recauda bastante bien con las oficinas, bueno, ahí tenés un recurso de comprarte el nuevo camioncito para ir más rápido. Así que bueno, vamos a hacer mandar un par de saludos al señor Santi, ok, el Michael, a Cave1802, o Cave1802, a Caballero Negro Z YouTube, a Play Games, el loco de Kerbal, a Gabriel Arias, Iván Sandoval, a Luis Fernando Monterrubio Suárez, Cristian Medina, Cetrat Castro, a Pepo Trucos 9000, Uriel Reparte, Iván Vareiro, Alejo Bon, que cumplió años el 30 de julio, así que feliz cumpleaños, amigo, a Daniel Tuf, a Axel, Matías Ávaros, Ávalos, ahí vamos, Matías Ávalos, a Leonardo Alvarado López, y a Maxi04, sí, todos esos son 150 mil trillones de nombres. Bueno, ahí estamos, felicitaciones a todos, saludos, feliz cumpleaños para todos los que cumplieron años, feliz Navidad, felices Pascuas, sí, qué lindo, ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, estamos muy, muy, muy cerquita de los 10.000, así que eternamente agradecido con ustedes. Ya pronto haremos algún especial, cuando lleguemos a los 10.000 y moneditas, vamos a estar haciéndolo, no sé cuándo llegaremos, pero cuando llegaremos lo haremos. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, así que hasta acá llegamos con el videito de hoy. Dale like al video si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás para ver este y otro tipo de contenido random, comentame todo que quieras, compartir el video con tus amigos, así nos ayudas a crecer más rápido. Y nosotros, por empezar, entonces nos vemos en la próxima. Y si no nos vemos, nos chocamos. ¡Chau!